Continuamos con más del programa La Mañana de este día martes, y ahora vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, y a la vez un tema del cual yo sé que muchas mujeres, muchas amigas televidentes van a poner bastante atención. Y nos acompaña el día de hoy nuestra estimada Ángeles Meyer, directora de proyectos sociales de Social Health Community, con la cual vamos a hablar sobre querer superarse. Ponga mucha atención en ello y usted conozca cómo puede iniciar, cómo puede empezar, qué tiene que hacer para poder alcanzar esa meta y propósito que usted desea, y no le haga caso a lo que dice el entorno. Mi estimada Ángeles, bienvenida. Buenos días, como siempre, muchas gracias por estar aquí compartiendo con todos ustedes y la comunidad nicaragüense. Bueno, Ángeles, comentanos, hablamos de entrar al aire, que este es un tema muy interesante, porque muchas veces, estamos en una etapa o una época mundial que se ha tratado de hablar bastante del empoderamiento, que ya ha existido. El problema es que muchas veces no lo quieren ver como algo que te fortalece, que te va a ayudar a que simple y sencillamente te aprecies más, tengas mayor confianza, tengas un mejor autoestima y puedas alcanzar todo aquel propósito que puedas desear. ¿Cómo una mujer que está en casa y ahorita puede sentirse decaída, desanimada, el ver que no cambia su entorno, o el ver de que no tiene acceso a diferentes actividades por distancia, por aspecto económico, por situación laboral, para poder superarse, por favor? Bueno, primeramente entendamos qué es la superación, pues bastante escuchamos lo que es este concepto, sí. Pero lo que es en sí la superación viene a ser, más que todo entre nosotros las mujeres que hemos pasado sobre bastantes limitantes, bastante discriminación, vendría a ser aquel motor que nos impulsa a querer cambiar todos esos estereotipos y todas esas limitantes que a lo largo de los tiempos nos ha venido puesto en una situación o en un estigma social de que nosotros no somos capaces de poder lograr algo en comparación con nuestros colegas, pues los varones. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así desanimadas, que nuestro entorno no cambia, de que siempre estamos en un bucle de tantos límites, pues de tantas barreras, es importante primeramente vencer nuestros miedos. La superación viene a través de nosotros luchar con nuestro propio interior, nuestro yo mismo, porque es ahí donde está nuestra mayor batalla, nuestras limitantes, aquellas voces que te dicen no puedo, es que siempre he hecho esto, no sé qué hacer, cómo comienzo, dónde encuentro ayuda. Son tantas cosas que nos limitan, mas sin embargo ese deseo, ese impulso por querer crecer es donde viene a nosotros poder desarrollarnos y poder empezar a crear un desarrollo personal, un crecimiento y paulatinamente lo que es la superación de todas esas barrera. Hemos visto grandes ejemplos a nivel mundial, una de ellas pues para si usted es farandulera y le encanta el aspecto que tiene que ver con el entretenimiento, Oprah Winfrey viene de una situación muy difícil, social, y logró superarse a ser una de las mujeres más poderosas económicamente y en el ámbito del entretenimiento pues la mujer más poderosa a nivel global. Vemos también de la parte de la ciencia, Marie Curie, en la cual pues vemos cómo desarrolló y gracias a ella tenemos vacunas y tenemos otras, pero son mujeres que pasaron situaciones o vicisitudes y que decidieron. Estamos viendo estas diapositivas en las cuales habla acerca de esto. ¿Cómo hace? Vos decías algo muy importante, aquellas que han pasado por situaciones difíciles, ¿cómo hace que una mujer decida hoy, yo necesito, deseo, es mi objetivo superarme? ¿Qué impulsa esto? ¿Qué tiene que hacerlo? Porque uno puede ser por situaciones de riesgo que están viviendo por hogares disfuncionales y deciden cambiar, y otras puede ser que están bien en todo el sentido de la palabra, pero se sienten cómodas en lo que están, pero a veces no saben qué quieren hacer, están como que es un vacío. ¿Qué impulsa a eso? Sí, hay distintos, como lo he dicho, hay diferentes formas, o sea, diferentes impulsos. Como lo he dicho, uno puede ser porque tal vez estás en un entorno de violencia, en otro estás en un entorno de escasez. Como lo mencionamos, otros también tal vez tienen todas las posibilidades, pero sienten aquel vacío de que algo les falta. Entonces, en la búsqueda de ese propósito, de mostrarme que soy bueno, qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito, que empiezo a buscar todos esos... Todas esas cosas que me hacen a mí superarme y venir a llenarme de satisfacción, porque superarte te llenas de satisfacción, es como una autopremiación, es un reconocimiento al valor de uno mismo. Algo bastante importante es que, como lo decía, muchas mujeres que se han superado han venido de situaciones difíciles, de violencia, de pobreza extrema, de hogares disfuncionales. Entonces llega un momento en su etapa, o sea, en la etapa de su vida en que dice... ya no puedo con esto, viene el yo no merezco esto, merezco algo más. Y es donde vienen a plantearse meta, objetivo, y vienen a luchar por ello. ¿Actualmente hay desafíos para que una mujer pueda hacer esto?
desafíos mentales. Vienen a ser desafíos mentales porque actualmente con toda esta transformación tecnológica, como había dicho, todo lo que es el tema del empoderamiento femenino, tantas organizaciones que están ayudando a la mujer, se han abierto muchas puertas, pero una de las principales limitantes viene a ser el miedo. Esa voz interior de la mujer que dice, es que yo no puedo. Y esto va muy enmarcado en el estereotipo que la sociedad te vende. Claro, claro que sí, ya que estamos, o sea, con una cultura desde hace mucho tiempo, varios tipos estereotipos arraigados que vienen a limitar a lo que es la mujer y nos viene a situar en estándares o en campos de desarrollo de que no son, no, o sea, no, nos vienen a poner nosotros que no somos capaces de otras cosas. Las mujeres por lo general siempre están orientadas a lo que son las labores del hogar, el cuidado, los hijos, entonces ya querer destacarnos en otras áreas como la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y otro tipo de áreas de mayor trabajo, ya viene como que ser una limitante para la mujer. Y esto, vos hablabas muy interesante del poder quitar cualquier tipo de barrera mental que te puede estar afectando para lograr eso. Entonces, por ende, esto significa que tienen que desarrollar o tienen que empezar a trabajar para iniciar esto, a amarte, a apreciarte, a confiar, a hacer aquellas herramientas que te permiten crecer en tu autoestima. Esa sería una parte inicial para que una mujer pueda desarrollarse y decir, yo lo voy a lograr. Claro, hay una frase que creo que todos lo hemos escuchado, que al otro lado del miedo está la felicidad. Esto abarca bastante lo que es la autoestima. El miedo es como una cárcel, es una cárcel mental de que viene y te planta y te dice, no podés, no sos capaz, no, nadie te va a escuchar, nadie te va a apoyar, pero no hay nadie más importante y nadie más capaz que uno mismo para poder vencer ese miedo y demostrarme que yo sí realmente puedo. Y al demostrarme que yo puedo y reconocerme a mí misma y darme ese valor, entonces le estoy dando valor también a la comunidad. Yo voy a poner una barrera que hay en nuestro país. Una última encuesta que hablaba acerca del crecimiento social en América Latina, hablaba de países donde el riesgo del ámbito de desarrollo escolar afecta bastante cuál es la situación y el entorno de una mujer. Si una mujer culmina su secundaria, culmina su universidad, logra una maestría, se siente con mayor fuerza para poder lograr un desarrollo social y económico. Vemos ahora mujeres en cargos grandes, en altos puestos de empresas grandes a nivel regional en toda América Latina. Esto era un estudio a nivel de América Latina. Pero vemos también que muchas de estas mujeres, porque han culminado, ¿crees que eso sea una barrera? Muchas mujeres pueden creer que para ellas, para poder alcanzar esto, requiere llevar esa escalera, y aquellas que no lo pudieron lograr por aspectos de embarazo a temprana edad, por aspectos de riesgo social, por un hogar disfuncional, pero que ahora quieren superarse, pueden también hacerlo. Claro, perfectamente, pueden hacerlo. No hay que comparar de las posibilidades que tuvo una mujer de poder desarrollarse educativamente con otra que, digamos, ahora la juventud está tan expuesta y a temprana edad ya interrumpen sus estudios y salen embarazadas, y esto paraliza totalmente pues lo que es su desarrollo. En algún momento de nuestra vida siempre vamos a tener ese impulso por superarnos. No hay un límite de edad, y es ahí cuando llega ese impulso que nosotros debemos de tomarlo y aprovecharlo. Ahora hay tantas oportunidades, hay tantas plataformas, como te decía, hay tantas organizaciones y personas dispuestas a ayudarte a que vos puedas crecer, de que ya el único límite lo estás poniendo vos. Y lo más importante es que el hecho tienen que ellas iniciar, el decidir, esto es una decisión. Claro, es una decisión propia. La superación, como te decía, viene a ser el motor que te impulsa para vos poder lograr todos tus objetivos. Entonces, para poder alimentar ese motor, tenés que amarte, tenés que ser decidida, tenés que ser disciplinada y decir, sí, yo quiero hacerlo y no parar en la búsqueda de tus metas. Oye, Ángel, y ustedes desde Social Health Community tienen todos estos tipos de talleres y ayudan a las mujeres para que puedan perfectamente conocer todo lo que tienen a su alcance. Voy a hablar de algo muy importante. Ahora no necesariamente tenés que llegar a un lugar de manera presencial para poder crecer. Puedes hacerlo desde una plataforma, puedes poder capacitarte, poder ver estos talleres y el poder empezar a realizar algo que vos deseas y anhelás. Claro, siempre nosotros pues damos lo que son talleres de emprendimiento y todo lo que es publicidad en tecnologías, comercio, todo esto para que las mujeres puedan saber cómo iniciar pues una idea de un emprendimiento y culminarlo. Una encuesta no fuera de Nicaragua, una encuesta muy nica, en el año 2021 hablaba que nuestro país en emprendimientos
crecía de forma elevada, no por, si lo hablamos de ámbito de género, no por la parte masculina, sino por la parte femenina. Claro. Porque casi el 80% de los emprendimientos en ese momento, hasta el año 2021, eran de mujeres que habían decidido emprender. El 20% eran de varones, y ese 20% iban incluyendo también su esposa, o incluyó su pareja, o incluyó su familia. Pero el 80% eran mujeres, por diferentes índoles o situaciones, emprendían. Eso es algo esencial, el poder iniciar con algo que a vos te gusta, el poder emprender, luego vas creciendo en base a tu esfuerzo. Claro, en algo que te gusta, en algo que sea bueno, en algo que destaques, porque si vas a iniciar algo que no tenés el más mínimo conocimiento, es como que un paso seguro pues al fracaso, es donde vienen las frustraciones. Entonces, para recopilar, la única barrera es... El miedo, sí. Superarte el miedo, alcanzar cualquier tipo de meta y propósito que puedas perfectamente desear y anhelar. Otro de lo que decía es el hecho de que no tengan excusas para poder empezar, el hecho de poder alcanzar cualquier tipo de información que ahora la tienes a tu alcance desde una plataforma, por medio de un móvil o cualquier tipo de tecnología que tengas cercana. O sea, estos son puntos esenciales para que una mujer decida cambiar. Exacto, como he dicho, lo que es el miedo, los estereotipos, siempre nuestra sociedad va a estar con ese estereotipo de que las mujeres solo estamos dispuestas para el hogar. Todas esas voces nosotros tenemos que hacerlas a un lado, apartarlas y demostrarle a la sociedad de que no es así. Ya estamos en una nueva era, las mujeres, como decía, en Nicaragua están dinamizando más la economía familiar, y eso es muy bueno, tanto para nosotras como proveedoras del hogar, como para la sociedad. Y algo muy importante, son amas de casa, proveen al hogar, son emprendedoras, son madres, son esposas, algunas son abuelas, y todas ellas dedican el tiempo para poder alcanzar cada sueño que desean y anhelan. Ángeles, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Al WhatsApp 7871-4878. Ahí tienen ustedes la información y pueden tener todo este tipo de talleres, capacitación y ayuda para poder superarse y tener esta información más al alcance con nuestros amigos de Social Hill Community. Hoy platicando con Ángeles May. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Nos vamos una pausa y venimos con más información esta mañana de martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.